Viviana Canosa habló de mí a la semana de la charla del programa. ¿A quién? Una mina de 40 y pico de años que ¿Quién habla de habló un de pendejo de vos? 21 que hace las cosas bien porque dijo que yo nunca agarré una pala. No tengo necesidad de agarrar una pala, porque puedo estudiar y puedo hacer cosas que me gustan y es lo que me gusta. ¿Quién habló de vos? Tienes razón, tienes razón. Vi mucha agresividad, chicos. No por eso, pero la mina venía muy picante y bueno, el programa. Laburan de algo que no le gusta y yo, como soy un pibe, tenía que poder laburar lo que me gusta y hacer lo que me gusta. Había una periodista que. Yo no tengo nada que opinar. Si vos me decís que alguien critica a un chavo, había una periodista que dijo. Te acepto la crítica porque construiste algo. Pero esta gente que no construyó nada, no me cambia nada, en serio. Estudio, nunca, bueno, no lo tomo mal. Sí, mira, tomaría más si mi familia o un amigo muy cercano. Sí, obvio. Sí. Yo estaba fuera del mundo, no me enteré de nada de todo eso. Viviana Canosa habló de mí a la semana de la charla del programa. Una mina de 40 y pico de años que habla de un pendejo de 21 que hace las cosas bien porque dijo que yo nunca agarré una pala. No tengo necesidad de agarrar una pala, porque puedo estudiar y puedo hacer las cosas que me gustan y es lo que me gusta. ¿Quién habló de vos? Tienes razón. A la semana la echaron. Vi mucha agresividad, chicos. No por eso, pero la mina venía muy picante y bueno, el programa. Laburan de algo que no le gusta y yo, como soy un pibe, tenía que poder laburar lo que me gusta y hacer lo que me gusta. Había una periodista que. Yo no tengo nada que opinar. Si vos me decís que alguien critica a un chavo, había una periodista que dijo. Te acepto la crítica porque construiste algo. Pero esta gente que no construyó nada, no me cambia nada, en serio. Estudio, nunca, bueno, no lo tomo mal. Sí, mira, tomaría más si mi familia o un amigo muy cercano. Sí, obvio. Yo estaba fuera del mundo, no me enteré de nada de todo eso.